Lolita Flores lanza el mensaje en sobre Bertín Osborne que sacude a todos. Lolita Flores no ha dudado en responder a una pregunta de la prensa acerca de Bertín Osborne. Los dos son muy amigos, pero la misma no olvida una situación que ha vivido junto con el presentador. Todos han quedado atónitos al escuchar a la artista. Fue ante los micrófonos de Europa Press en donde Lolita Flores se refirió a una deuda que Bertín Osborne mantiene con ella. Se trata de una historia bastante antigua, de la cual la famosa se ríe sin más. Aún así, dejó a todos descolocados. Fue hace muchos años cuando Lolita Flores se encontró con Bertín Osborne en una feria de abril. Según ella, en ese momento él era un desastre y ésta le prestó dinero para aprovechar del evento y poder volver a casa. Era mayor que yo, él tiene 70 y yo voy a cumplir 66 billones. Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero. Le dije que yo tenía 10.000 pesetas para los cacharritos, soltó la artista. Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero. Le dije que yo tenía 10.000 pesetas. Me ha pagado la deuda de manera indirecta, llevándome a programas de televisión, indicó Lolita Flores. Ante los micrófonos de la prensa, la misma sostuvo que están en negociaciones de la deuda mientras reía a carcajadas. Bertín Osborne y ella se llevan muy bien. La situación con el dinero ha pasado hace ya muchísimo tiempo y los dos ríen cada vez que la recuerdan. Sin embargo, es una muy buena anécdota que Lolita cuenta con gran cariño, ya que la misma quiere mucho a Bertín.